Los piratas del Caribe son un fenómeno mundial que convirtió a muchos de su audiencia en los que, a la fecha, son auténticos fanáticos, incluyendo a su humilde servidor aquí. Su éxito permitió la producción de 3 secuelas y una más que viene este año, además de juguetes, videojuegos, libros, historietas y muchos otros artículos de mercadotecnia. Es una saga que particularmente ha dejado una huella en mí, y he asistido al cine a presenciar a todas y cada una de las películas, ya que considero que son piezas de acción y aventuras sólidas, con un desarrollo inteligente y respetable, destacándose por sus épicas situaciones, sus peculiares personajes o su característica banda sonora. Para mí es imposible olvidar tales fabulosas experiencias. ¿Quién sabe cuántas veces he visto las primeras 3 películas dirigidas por Gore Verbinski y las sigo disfrutando tanto como la primera vez que las vi en su momento? Por aquí hay varios que conocen mi anterior canal, donde con el primitivo Loquendo expresé mi descontento con la 4ª película de la saga en 2011, pero nunca he podido demostrar con todo el esplendor mi amor por la franquicia, que a pesar de no estar a la altura de trilogías como El Señor de los Anillos, creo firmemente que son brillantes filmes un tanto subestimados, pues habitualmente las personas solo resaltan el contenido humorístico de la saga, pasando por alto mucho del trasfondo que cada historia quiere manejar. Y con el motivo de coincidir con el estreno de la 5ª entrega, he decidido iniciar este especial de videos para revisitarlas y hacer un profundo y detallado análisis de los elementos que personalmente aprecio sobre cada una de estas producciones cinematográficas. Como advertencia antes de iniciar, los siguientes videos están llenos de spoilers, así que si les afecta esto, sugiero que se den el placer de disfrutar las películas antes de volver aquí. Pónganse sus patas de palo, busquen sus botellas de ron y zarpemos hacia las aventuras de los Piratas del Caribe. Los Piratas del Caribe originalmente surgieron como una de las atracciones de Disneyland, y su debut tomó lugar en 1967. Esta fue la última atracción que Walt Disney personalmente supervisó antes de morir en diciembre de 1966, 3 meses antes de su inauguración. De aquí es de donde posiblemente se ha producido esa vieja leyenda de que el cuerpo criogenizado de Walt Disney se encuentra enterrado bajo la atracción. Esta consistía en un paseo en bote por una cueva oscura, llena de sets decorados con los temidos piratas, ciudadanos, animales, tesoros y calaveras diseñados con animatronics. La idea detrás de los Piratas del Caribe era retratar de una manera más o menos fiel los comportamientos y situaciones de la era dorada de la piratería, aunque con algunas libertades para hacer el viaje más divertido. La atracción se caracterizaría por su icónica canción tema, Yo-ho, un gran pirata soy, o en inglés, A Pirate's Life for Me, la cual fue compuesta por George Bruns y Xavier Latencio. La primera vez que me enteré de la existencia de esta atracción, y por ende, de la canción, fue cuando era muy pequeño y mis padres habían grabado en VHS un cassette de Canta con Nosotros, el cual incluía el tema y que repetí cientos de veces hasta la saciedad. Yo ho, yo ho, a pirate's life for me. We pillage, we plunder, we rifle and loot, drink up, me hearties, yo ho. We kidnap and ravage and don't give a hoot, drink up, me hearties, yo ho. Yo ho, yo ho, a pirate's life for me. We extort, we pilfer, we filch and sack, drink up, me hearties, yo ho. Maraud and embezzle and even hijack, drink up, me hearties, yo ho. En los años 90, los guionistas Ted Elliott y Terry Rossio, quienes serían mejor conocidos por escribir los libretos de películas como Aladdin o La Máscara del Zorro, comenzaron a trabajar en algunas ideas para un filme de piratas, con el aspecto sobrenatural como uno de los puntos focales de la historia, y que propondrían a los estudios Disney, quienes dieron luz roja en un principio, haciendo que dichas ideas permanecieran en un descanso temporal. Saltando al nuevo milenio, los estudios Disney deseaban realizar un largometraje basado en la homónima atracción, así que en 2001 contrataron a Jay Wolpert para que comenzara a escribir un guion que fue reescrito en varias ocasiones. Uno de los que se encargó de la tarea de reescribirlo fue Stuart Beatty, dado su conocimiento sobre los tiempos de la piratería. Un tiempo después, el productor a cargo del filme, Jerry Bruckheimer, llamó al dúo Elliot y Rossio, haciendo que los estudios retomaran el interés en las rechazadas propuestas de los guionistas, para que pudieran añadir el elemento sobrenatural que ansiaban incluir en una película desde hace un tiempo, y de paso añadieron las referencias pertinentes sobre la icónica atracción.
Esto condujo a que en 2002, Gore Verbinski, quien se había encargado de cintas como Un ratoncito duro de cazar, La mexicana y el remake del Aro, firmara un contrato para dirigir este filme de aventuras, siendo su mayor motivación revivir sus recuerdos de la atracción y las películas de piratas al rendirles homenaje, pues se trataba de un género que se había considerado muerto después de la era dorada de Hollywood. En un principio, los estudios Disney estaban inseguros sobre si estrenar la película en formato casero o en el cine, e incluso se contempló la idea de su cancelación, dado el fracaso taquillero de películas como Isla Cortagargantas, del género de piratas, protagonizada por Gina Davis, y Los Countryverse, basada en otra atracción de Disneyland. No obstante, esto no detuvo a Gore Verbinski y compañía de seguir produciendo el film, y para cuando los ejecutivos de la Casa del Ratón fueron de visita, quedaron impresionados por lo que se estaba creando y mantuvieron el curso. Esto llevó a su finalización, y en 2003 se estrenó Piratas del Caribe: La Maldición del Perla Negra. Este subtítulo fue añadido por si en el futuro se abrían las posibilidades de alguna secuela. Recuerdo que cuando se estrenó en su momento, la película llegó a Latinoamérica como La Maldición del Perla Negra a secas, sin el Piratas del Caribe, lo que causó que fuera al cine a verla a la edad de 10 años, sin tener ni la más remota idea de que estaba inspirada en aquella atracción que vi tantas veces de niño en VHS. Yo-ho, yo-ho, a pirate's life for me. We pillage, we plunder, we rifle and loot, drink up, me hearty, yo-ho. We kidnap and ravage and don't give a hoot, drink up, me hearty, yo-ho. Yo-ho, yo-ho, a pirate's life for me.